propio peso y después las cosas se solucionan. Y las personas que siempre han actuado bien, pues se quedan. Por eso hay que pelearse con la pareja, Miguel. Sí. Bueno, pues ahí está. Porque fíjense que después de una disputa legal que tuvo Alan Saldaña con su esposa, Jenny Sandoval, ¿se acuerdan que Jenny lo acusó de maltrato, de golpearla y demás? Jenny tenía los niños, pero ¿qué creen? Que Alan Saldaña, ya el juzgado dice que los niños deben de estar con él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se, ya hace todas las pruebas, ya se vio que no maltrataba a la mujer. Y que si trataba bien a los niños y demás. Aquí están los documentos que avalan todo lo que les estoy diciendo. Pero luego también en exclusiva, Alan Saldaña nos platica acerca de esto. Vamos a escucharlo. Okay. Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenos días. Saludos a todos mis amigos ahí de Viva la Vida, toda la gente que ve este programa. Pues contento, Miguel, con la resolución que dio el juez y que dictó a mi favor. Es una resolución que obviamente confiábamos que íbamos a conseguir porque pues la razón estaba a nuestro lado. Lamentablemente los procesos legales tardan mucho, fueron casi cuatro años de litigio, pero ahorita estamos contentos. Yo creo que Dios me dio lo que le estaba pidiendo, que es poder limpiar mi nombre y que mis hijos estuviera bien. Hoy mis hijos están conmigo, hoy tengo la custodia de ellos, tengo una buena relación con la mamá y que espero así siga. Siempre va a recibir mi respeto porque es la mamá de mis hijos y estamos ahorita trabajando juntos por el bienestar de los niños. Y pues contento, de verdad, Miguel, agradecido contigo, con todos los que brindaron el apoyo en los momentos de adversidad, a la gente que confió en mí a pesar de que todo estaba en contra. Hoy les demuestro que valió la pena confiar en mí. Entonces, contento, Miguel, voy a seguir trabajando, echándole ganas. Y te mando un abrazo y a todos, ahí lo debía la vida, a toda la gente que está en este programa. ¡Abrazo! ¡Wow! Me sorprende porque normalmente la justicia como que va del lado de las mujeres. Claro. Porque creemos que son las que podemos dar mejor educación a nuestros hijos. Eso crees tú, los padres también podemos. Hay muchos padres solteros que se hacen cargo de los hijos. Al principio dije, suponemos. Ajá, suponemos. Ok, ok. Entonces, pues, Alan, felicidades y qué tristeza para esta pareja, ¿no? Ahí está. Para los niños también. Yo creo que está muy bien, la verdad, porque normalmente, como dice Gina, siempre se le da la parte protestada a las mamás y ahora en este caso, pues fue un papá y obviamente pues son reconocidos. También hay papás que son luchones y pues obviamente tienen derecho, ¿verdad? Aquí lo que nos queda claro es de que cuando la verdad la justicia hace su trabajo y hay pruebas para eso, lleva bien, porque cada quien en esta vida defiende su versión y aunque tengas pruebas que están en tu contra y que tú estés defendiendo tu verdad, tarde que temprano la verdad sale a la luz y es el resultado, como lo estamos viendo ahorita, que se está haciendo justicia. ¿Qué dirán las criaturitas? Bueno, pues ahí está. Pues que venga la posada con un showcito gratis, Alan Saldaña, para que se vaya. ¡Digo, pues algo! Ya lo tenemos.